Plan de Fomento a la Calidad. Ejecución de Recursos Adicionales 2019. A través del SUE y con la gestión del Ministerio de Educación Nacional se estableció un modelo de distribución de recursos tanto para inversión como para funcionamiento, permitiéndole a la Universidad Pedagógica Nacional recibir recursos adicionales que ascendieron a los 12.305 millones de pesos. Estos recursos correspondieron al incremento a la base presupuestal por 2.226 millones de pesos, excedentes de cooperativas por 1.113 millones de pesos, Plan de Fomento a la Calidad 2019 por 2.515 millones y pago de pasivos y obligaciones por 6.450 millones. La estrategia institucional establecida para la ejecución de los recursos recibidos para el Plan de Fomento a la Calidad 2019 abarcó parte de la vigencia 2019 y 2020, financiando los proyectos priorizados del Plan de Desarrollo Institucional, afines con las líneas de inversión acordadas con el Ministerio de Educación Nacional. Con los recursos del PFC 2019, se implementaron acciones encaminadas a mejorar las condiciones físicas y tecnológicas para el desarrollo de los programas de docencia, investigación y proyección social, así como el fortalecimiento de estrategias y acciones que impactan los índices de deserción mediante el mejoramiento de la calidad de vida y el acompañamiento académico para incrementar la permanencia, la retención y la graduación estudiantil, basadas en un enfoque diferencial y de educación inclusiva mediante tutorías académicas, atención psicosocial y dinamización de entornos saludables. Asimismo, se fortalecieron las estrategias de investigación y producción de saber pedagógico, didáctico y disciplinar, posicionándose en el escenario distrital, regional y nacional como la única universidad del país dedicada exclusivamente a la formación de educadores, maestros y profesionales de la educación. Los recursos del PFC 2019 permitieron a la UPN generar adecuaciones físicas a las instalaciones de la universidad dentro de las que se encuentran, adecuaciones de la Oficina de Profesores del Departamento de Matemáticas y el Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, CINDET, con un total de 345 metros cuadrados intervenidos. Adecuaciones en la infraestructura física de la Licenciatura en Artes Visuales, ubicada en el edificio C, primer piso y mezanine, con una intervención de 946 metros cuadrados. Adecuaciones del edificio B, en las que se incluye el área de salud, áreas de apoyo administrativo y traslado del laboratorio bioclínico, interviniendo aproximadamente 280 metros cuadrados con adecuaciones eléctricas. Adecuaciones de los laboratorios de química necesarias para la instalación de los equipos adquiridos con recursos del PFC 2019 y adecuaciones de puntos fijos, con un resultado de 290 metros cuadrados de obra en el edificio B. Cabe mencionar que la UPN cuenta con 11 laboratorios. La actualización permitió la adecuación del 9% de los laboratorios principales de la UPN con la intervención de uno de estos. Para este proyecto, los recursos del PFC 2019 permitieron fortalecer dos líneas estratégicas de trabajo. Estrategia de fortalecimiento a grupos de investigación. En el marco de esta estrategia se logró apoyar la ejecución de 32 proyectos de investigación, 25 proyectos internos, 6 semilleros y un grupo infantil y juvenil, con el pago de las horas asignadas a los docentes investigadores de planta, ocasionales y catedráticos. Estrategia de investigación, cualificación de grupos. Se fortaleció el grupo de trabajo del Centro de Investigaciones de la Universidad, CIUP, incrementando el acompañamiento a los grupos de investigación para participar en la convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el reconocimiento de investigadores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. A partir de la implementación de las estrategias que fueron apoyadas con recursos del PFC 2019, se fortaleció la formación de investigación a través del apoyo y seguimiento a las monitorías y semilleros de investigación. Se realizó la Semana de la Investigación para socializar y discutir los resultados de investigación, contribuyendo a fortalecer los grupos y a ampliar la incidencia de investigación que se realiza en la universidad.
se realizaron propuestas conjuntas con actores del sistema educativo y de ciencia y tecnología para el desarrollo de investigación, como el caso del SUE Distrital y Colciencias. Se apoyó la organización y realización de dos convocatorias dirigidas a seleccionar los estudiantes monitores en proyectos de investigación, en las revistas indexadas de la UPN y en las actividades académicas del SIUP. Cabe mencionar que durante el 2019 se adquirieron e instalaron para el Departamento de Química dos cabinas de extracción de gases y vapores químicos que renovaron y permitieron cualificar las prácticas docentes para la formación de los futuros licenciados en química. Asimismo, se realizó la adquisición de un espectrofotómetro de absorción atómica con generador de hidruros y software para el laboratorio del Departamento de Química y se realizaron las respectivas adecuaciones físicas necesarias para la instalación de los equipos. Y durante 2020 se generó la adecuación completa para las cabinas en el laboratorio B402 y la cabina del laboratorio B411. Con los recursos del PFC 2019 se abarcaron tres puntos principales. Las comisiones de estudio doctoral apoyando 11 comisiones de estudio para profesores de planta. En el transcurso se reincorporaron dos profesores y se asignaron dos nuevas plazas para el periodo correspondiente a 2022. Se abrió oferta de diplomados y cursos en total 6, con diferentes modalidades de formación, llevándose a cabo el proceso de formación a 25 profesores, 15 inscritos para el Diplomado en Discapacidad y o Talentos o Capacidades Excepcionales, un reto para la educación inclusiva en educación infantil, y 10 inscritos para el Diplomado Virtual en Prácticas Artísticas y Construcción de Paz desde el Territorio. Se generó la oferta en formación en lengua extranjera que contó inicialmente con 105 docentes aspirantes, de los cuales 70 solicitaron y presentaron examen de clasificación. 97 profesores finalizaron inscripción en lengua extranjera, inglés y francés, incluyendo el pago de matrícula, exámenes de clasificación y materiales o libros. Fortalecimiento del grupo de orientación y apoyo a estudiantes GOAE. Los recursos del PFC a través de este proyecto permitieron el fortalecimiento del Grupo de Orientación y Apoyo a Estudiantes GOAE, logrando ampliar la vinculación hasta el mes de diciembre de 2019, con lo cual se fortalecen las acciones para impactar los indicadores de permanencia. También se realizó la contratación de 4 profesionales para la construcción de un documento con los respectivos instrumentos metodológicos e identificación de estrategias de intervención para fomentar la permanencia y la graduación estudiantil. Para el desarrollo de esta línea adicional al personal contratado se realizó la elección de 20 monitores para apoyar las actividades relacionadas con el levantamiento de la información, lo que permitió un beneficio para los estudiantes y para el proyecto. Actualización y ajuste a la información de ESPADIES. Se realizó la contratación de un profesional para la actualización y ajuste de la información de SNIES ESPADIES, logrando ajustar más de 68.000 registros históricos y depurar las bases de datos de la universidad. Los recursos adicionales recibidos en 2019 permitieron el mejoramiento de las condiciones institucionales de una universidad con acreditación de alta calidad, focalizando recursos para objetivos estratégicos como el incremento en el número de doctores y la cualificación docente en competencias en lengua extranjera. TIC, Educación Inclusiva, el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y el fortalecimiento de las capacidades de gestión de la investigación, la disminución de la tasa de deserción, el diseño e implementación de estrategias de educación inclusiva, la adecuación y dotación de la infraestructura física como laboratorios y otros. Asimismo, los recursos adicionales facilitaron la adopción de estrategias financieras para el pago a docentes requeridos por la extensión de los semestres académicos no finalizados debido a los paros y movilizaciones, sin generar déficit presupuestal. Se focalizaron los recursos adicionales a la base para sostener en la vigencia 2019 y 2020 y a futuro mejoras en las condiciones de vinculación de los docentes ocasionales. Algunas de las lecciones aprendidas se relacionan con la conveniencia de programar el giro de recursos acorde con los principios del presupuesto público, como el de anualidad,
con el fin de facilitar la asunción de compromisos y la ejecución de los recursos de manera oportuna, dadas las limitaciones administrativas que se generan al final de cada vigencia. Es necesaria la sostenibilidad de recursos adicionales a las universidades públicas, independientemente de si hacen base presupuestal o no, más allá de 2022, con el fin de sostener e incrementar las condiciones de calidad, a partir de los distintos factores que la tipifican. Es necesario propiciar los cambios normativos que aseguren una mejor financiación de las universidades públicas, especialmente en las transferencias para funcionamientos con incrementos superiores al índice de precios al consumidor, reconociendo el incremento a los salarios y los nuevos puntos obtenidos por los docentes.